Gusto saludarles, amigos, en este miércoles, hoy 10 de agosto. El Salmo 111 dice así: dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Aquí el salmista aplaude y reconoce no solo la capacidad de ser honrados, es decir, ser honestos, saber devolver a quien toca, yo encuentro algo tirado y lo devuelvo, en mi hablar hay honradez y honestidad, pero no solo eso resalta el salmista, también el que compadece y presta. Es decir, no solo hace lo que es justo y honrado, sino que aún más allá de eso es capaz de prestar, es capaz de compadecerse. Eso va más allá de lo que es justo. Aquel que se compadece no solo hace lo que dice la ley, va más allá de la ley, porque hay una ley todavía más que él cumple, además de las leyes normales. Hay un precepto más que él cumple, porque sigue a Jesús, y la enseñanza de Jesús es el precepto del amor. No solo que lo enseñó, sino que lo vivió. Al subirse a la cruz, él vivió el mandamiento nuevo del amor, porque solo por amor se entiende que un Dios se entregue a nosotros. El salmista entonces reconoce lo importante de la honradez, pero también de la capacidad de compadecernos con la necesidad, con la situación difícil, dolorosa y amarga que se vive y que puedo encontrar en el prójimo y en el necesitado. Queridos hermanos, el salmista nos invita a esa actitud y a esa capacidad de vivir la compasión, de no ser indiferentes, sino cercanos a quienes sufren. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.